Duna foi unha das primeiras en probar algúns dos produtos postos á venda nun novo mercadillo solidario organizado pola Sociedade Protectora de Animais de Lugo. Unha iniciativa que nace por la necesidad que tenemos de financiarnos, como sea. Estamos todo el año haciendo eventos para conseguir dinero, pero luego ves que la gente responde y esto te anima a seguir, que es lo bonito. Bisutería, todo tipo de ropa, libros ou productos para animais, donados por voluntarios da Protectora de Animais. Puedes encontrar desde cosas preciosas de bebé hasta juguetes, libros, ropa y después nuestros calendarios de todos los años, unas sudaderas de la propia Protectora, unos arneses y cosas para los animales, desde champús, arnés, golosinas, bueno, de todo tipo. Un mercadillo que abriu as súas portas o xoves, pero que xa chama a atención de todas aquelas persoas que se achegaron a este local situado durante 4 días en Campo Castelo. Me llamó la atención que hay de todo. Es un sitio donde hay que pasar tiempo y echar un vistazo, porque a lo mejor al principio no te llama la atención, pero hay cosas muy buenas. Y también tienen cosas, por ejemplo, las sudaderas que han hecho ellos con diferentes logos. Lucenses que xa dende o primeiro día tenderon a súa man a Protectora de Animais, comprando y valorando de forma muy positiva la iniciativa. Muy buenas. Cualquier iniciativa que se haga de buen corazón para ayudar a los animales implica una voluntad que se debe ser valorada. Me parece estupendo. Hace falta más publicidad para la Protectora y que se implique más gente porque les hace falta muchísima ayuda. Como objetivo, ayudar a recaudar fondos a una asociación que loita cada día para atender las necesidades de moitos animais abandonados. Aquí estamos manejando siempre con una economía en precario y entonces nos es muy útil cualquier fuente de ingresos que podamos tener, aunque sean cosas temporales, pero es muy, muy necesaria. Por diante, 3 días para que os lucenses mostren a súa gratitude e apoio a Protectora de Animais. Hay que ser optimistas. Esto empezó por la mañana, ahora por la tarde contamos cada vez más gente y yo creo que la tónica es muy esperanzadora. Y luego el encanto de esto es ver la solidaridad de la gente, porque todo esto no compramos nada, es donado y hay cosas muy buenas. Centos de productos de todo tipo agardan na tenda situada nas galerías de Campo Castelo e que estará aberta hoxe e mañá sábado en horario de mañá e tarde e o domingo pola mañá.